¿Qué tal, mi gente? Somos RA TV Show y hoy nos encontramos con dos personajes totalmente orgánicos. Dos personajes, literalmente no sé cómo definirlo porque son dos personajes. Son dos personajes. Aquí al lado derecho me encuentro con la Toli y aquí al lado izquierdo me encuentro con el anillo. ¿O el anillo? ¿Cómo es? El anillo. El anillo. Bien, hoy vamos a aclarar unos cuantos problemitas que pasaron a través de un video de la Toli que pueden encontrar en el canal de YouTube de nosotros, RA TV Show. Recuerda suscribirte, recuerda comentar, recuerda dar like. Que eso, sé que nos ayuda a nosotros, pero lo ayuda a ustedes porque ustedes quieren saber mucho chisme. Bueno, Toli, explícame. Aquí te hicieron una entrevista a mi compañero, el Tufi, y yo vi como que ustedes bordaste. Explícame qué fue lo que pasó, porque en verdad pasó un problema muy grande, superior a eso, todo lo que tú hablaste, y el público necesita saber qué pasó. Nada, mi amor, yo simplemente hablé sobre el video viral y todo, porque muchas personas quieren saber quiénes son las colaboradoras del video porno. Entonces, ¿cómo así colaboradora? Mi amiga, el anillo. La del video. O sea, ella. Sí. Pero eso lo vamos a decir un poco más adelante. Yo quiero saber, ¿de dónde viene la Toli y de dónde viene el anillo? Dime exactamente de dónde tú vienes y cómo tú creas el personaje de la Toli. Bueno, la Toli vino de una vez que yo estaba donde mi cuñado, entonces yo me ponía unas licras que se me veía ese mofle adelante. ¿Tú supiste? 4x4. Nada, mi amor, yo llevo una funda de tostico. Y dice el dique, dale. Y ese totico, dice el dique, tostico. Entonces, de la funda de tostico, me puse las toti y todo. ¿Las toti o las toli? La toli. Porque me lo cambió él. Él mismo. Él fue perro. Ok. ¿Tu nombre real cuál es? Nicolás. O sea, ¿que tú eres qué? ¿Transsexual? ¿Gay? ¿Qué es lo que tú eres? Mujer moderna. ¿Cómo son las mujeres modernas? Para que el público pueda entender. La que prestan cambio, tienen freno y tienen la bujía atrás. ¡Ay, mi madre! Bueno, el anillo, ¿verdad? ¿De dónde tú, o sea, de dónde nace? Yo quiero saber cuál es tu nombre verdadero y de dónde nace el anillo. Yo odio decir ese nombre, Luisito. ¿Luisito es tu nombre? ¿De dónde nace el anillo? O sea, ¿de dónde viene Luisito y cómo se convierte en el anillo? Mira, yo soy del 13 de Jaina. No me conocen como Luisito. El anillo, Luisa. El anillo viene de un chico que yo estuve, que ella conoció, las Toti. O sea, que ustedes son amigas de infancia. Sí, nosotros somos buenas amigas. Hipócritas que son las dos. No importa. He investigado ya de las dos. De eso que se vive de la hipocresía. ¿Qué? De eso que se vive. O sea, ustedes son hipócritas. Nosotros somos el 100. Yo no quiero saber de ningún maricón, se lo digo a ustedes los maricones, no quiero saber de maricones, de ninguno, el único que llevo a las Toli, pero después de ninguno. Entonces, el anillo viene de un tigre que yo tuve relación con él. Él me dijo, guau, me gustó, me pelaste, eres estrecha, eres anillo, me dijo. Y yo le dije, ¿qué? Aquí está la prueba, que la tengo aquí. Y de ahí se fue todo y entonces yo me puse el anillo y él me dice anillo, anillo, anillo y me quedé con el anillo. Así se quedó el anillo, bien. Ahora vamos entrando poquito a poquito. Toli, Emma Anillo. A mí me dijeron, tú sabes, los panes, que a la Toli ayer le dieron una golpeada. No, ahí está en el lado porque yo estaba ahí. Porque la que brincó, se supone, dicen por ahí, que el que da de primero, el que gana. Y ella fue que brincó. Pero explícame un poquito cómo vino el problema. Nada más explícame cómo vino el problema. Mira, nosotros estábamos en Jaina viendo a Donati, Ruling, nosotras, yo y la amiga aquí. Ruling, llegamos de Jaina. Yo le dije a la amiga, estoy en gusto, quiero seguir bebiendo. Nos fuimos a beber. Nos fuimos por un Fire. Ella fue a quitarse la ropa, que ella tenía una ropa y se puso. No de payola, que no le están pagando payola. ¿Y a quién yo le estoy dando payola? A ti con Fire. No, porque era para allá que andaba, ¿no? Ah, pues está bien. On fire. Entonces, la niña fue a buscarse se fue a cambiar la ropa. Yo me quedé ahí en on fire ruling. Ella, a lo que ella vino, yo estaba ahí adentro.
Disculpen, me cae una musiquita. Lo que pasa es que estamos en un barrio. Ustedes saben que esto es fluido, no esto es normal. Ey, 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 ta, 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 bo, 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 bo. Esto es política, eso, esto es, ustedes saben que esto es ruling. Ahora bien, siga hablando. Entonces, la papelera siempre amiga, porque lo voy a decir por aquí, porque no tengo caresta para hablar de ti escondido, vaca muerta. Tú eres un hipócrita. ¿Pero quién es el hipócrita? Pero espérate, porque te voy a poner tu nombre. Da el Luis, pero te voy a poner la que da. Porque tú estás quedando, tú estás atrás del último en la fila. Atrás del último tú estás. La Chu. La Chu. Entonces, da el Luis vendió a las Toti. Por eso viene el problema, ¿por qué la vendió? Sí, la vendió porque él la invitó a fumar y de todo. Y ella sabía todo, porque cuando nosotros llegamos, ellas estaban juntas. La que peleó con las Toti y ella. Y hubo una tipa, una maricona me llamó a mí y me dijo... ven a fumar. Y yo le dije, no, está bien, estoy loquísimo. Y si fumo, me voy a poner más loca de lo que estoy. Entonces, yo oí una gordita que estábamos hablando con ella, dale banda. Yo pensaba que era a mí. Yo me activé de una vez, porque yo si no ando en esa. Yo lo que no puedo era la trompa, dije que tú me vas a dejar un demonio, nada de eso. Mejor dame una puñada que yo respire por ella, porque yo no ando en esa. Yo te voy a matar casi. Cualquier maricón que quiera inventar. Ya tú sabes, estas son la Toli y el anillo. Entonces ahí fue que pasó el problema cuando Dai Luis la invitó a fumar, pero él sabía todo. Y la amiga mía peleó, pero para mí se dieron las dos. Bueno, ahora yo voy con la Toli, porque la Toli tiene que explicarle a ustedes qué fue lo que pasó, porque a mi entender, los seguidores de Herrera TV Show, lo que nos comunicaron fue, mira, a la Toli la arrastraron. O sea, yo creo que tú me expliques eso. No, porque tú sabes que el otro va a poner sus cosas a su... Mira, pero tú agarras el micrófono como con un huevo, estás tranquila. Canta, mi amor, el ricote. No, pero tranquila. Coméntale el problema, muchachos. Date quieta. Ellos van a poner la cosa como quiera. Dos, primero, estaban en su bloque. Muchachos, pero no tienes salta saltar, tranquila, tranquila. Ah, ok. Déjame fluir, plomero. Pero, dale. Tú sabes, ella va a poner la cosa de su manera, mi amor. ¿Tú sabes por qué? Porque una, estaban en su combo. Dos, fue vendida. Inocentemente, yo estaba sola. Me dice el maricón sucio, ven, vamos a fumar. Cuando fui, ahí ya estaba el problema hecho. ¿Tú me entiendes? ¿Quién es el maricón sucio? La de Luis Lojita. Ay, Dios mío. La que da. Ok, ya ella explicó por qué cree que sabe. Ok. ¿Te arrastraron o no? No, me arrastraron porque yo estaba montada en un motor, more. O sea, como ella vio que yo estaba regia perra, más bella que ella, nunca vos callate. Mi amor, ella fue para donde a mí me jaló el pelo. Yo fui muy decentemente porque yo no estaba en problema. Vuelvo y repito, le dije yo, mira, muñeca, déjame tranquila, que no me siento bien. No, ella se me alteró, mi amor, porque guerra avisada no mata soldado. Y ya yo sabía que ya venía pandemia. La intención de ella era como dame a mí, pero yo fui más perra y le di yo. O sea que no es como los seguidores de Reality TV Show dijeron. O sea, tú arrastraste. ¿A quién fue que tú arrastraste? ¿Quién fue que te arrastró a ti? Explícame bien. Ahí no se arrastró nadie. Ahí lo que se dieron, mi amor, par de pecosones heavy, par de brujos. ¿Con quién pegó usted pajate? Con el bocayate. ¿Quién es bocayate? La boca de perro. No le voy a dar fama porque ni el nombre me dice. Pues como que tú no sabes cómo es el nombre. Bueno, mi amor, yo. Ay, mi madre. Mira, yo en verdad, tengo varias preguntas para ustedes. Atención a todos. Ese problema que a la Toli le dieron ayer, que la arrastraron en el todo. Mentira. La arrastraron, no diga que no. La arrastraron con usted porque es amiga de ella. Mentira, mi amor. Escuchen bien. Sí. Toli, dile a la gente de quién es esa peluca que tú tienes hoy. Mi amor, esa peluca, mi amor, la compré en Riva, mi amor. 100% humano, mi amor. Pelo, mira que se mueve. Que... A mí me dijeron que tú le coges peluca a Zulema apretada. Nunca, amores. Una vez me regaló una 100% humana porque me la gané y he sido como soy con ella, porque ella siempre ha sido la perra y yo también, mi amor, por su buena bondad. Ahora bien, ¿por qué a la Hojita ya no le ha comprado una? Se la perra. ¿Quién es la Hojita? ¿Quién es la Hojita, Tanita? Te digo yo. Dime, habla sin tabú. ¿Cómo te dije? Ah, es que tú la mencionaste hace un rato, tú la mencionaste. Sí, la que da. La que da, mi amor. La que da. Ella le regaló un Vladi a un bugarroncito mío y él me lo dijo y todo. Se lo regalaste el Vladi, él me lo dijo. La cadena de plasta, muñeca, también se la diste, rastrera. Ustedes están hablando. ¿Qué están hablando? Es un gay
por así decirlo. Gay, no, un bugarrón, porque él no es ni gay, ni maricón, ni loca, nada. Nosotras somos gay, que somos dos. ¿Y qué significa para ustedes gay? Gay, o sea, una mujer así, regia, que pique, que se vista así de mujer. No, no, ¿qué, para ti qué significa gay? Gay significa para mí una mujer afeminada. Algo que quiera ser una mujer. Una mujer afeminada. Claro, mi amor, aunque sea doblada, a la mala. Pero al final, ¿cómo tú naciste, mujer o hombre? Tú sabes el camuflaje, no hay. Tú sabes, mi amor, que uno nació mate coco y ahora mate plata. Ustedes nacieron hombre y se hicieron mujer, ¿sí o no? Sí, pero somos mujeres, no estoy escondida en el closet. Ok, perfecto. Ahora le voy a hacer varias preguntas a ustedes, media picantica. Voy con el anillo. Anillo. Tú tienes un video, ustedes tienen un video viral en la cual salen a un tigre las dos juntas. De ese video se ha comentado mucho aquí en Herrera porque ustedes, o sea, son dos gays con un tigre, que el tigre se le va hablando y dice que no, que eso es mentira, que busque. Háblame de ese video porque en verdad yo estoy análogo, en verdad. Mi amor, salió un rico video, mi amor, de nosotras dos, comiéndole un rico caramelo. Entonces, te voy a decir a ti, bonita, te voy a mandar un mandadito y tú sabes a quién es. Hiciste que tu marido me bloqueara de WhatsApp, me siguió en Instagram y en TikTok. Y lo que tú no sabes que nosotros hablamos es por TikTok. Aunque tú hagas que él me bloquee, el anillo soy yo. Te quise. What the fuck? ¿Y qué tú tienes para opinar de eso? Bueno, que mi amiga es la perra, mi amor. No se da por nadie. No, la amiga tuya no, porque ustedes salen las dos con el tipo. Claro. Ustedes salen mamándoselo al tipo. Un momento, ese fue un pasacantando, un cliente. O sea, que ustedes se venden. Claro, no vendemos, pero si aparece un cliente con un par de pesos, como anoche, mi amor. O sea, ¿eso fue anoche? No, anoche, o sea, cuando veníamos en el Indray, yo y ella, mi amor, nos comimos el Indray, y el Indray nos dio 2.500 y 2.500, pero era un papi, yo le dije, coño, ¿Cómo tú haces Indray? Yo hasta te mantengo, pero un peluche, nosotros... Sin hacer nada. ¿Cómo? Sin hacer nada, mi amor, dando muela, mi amor, él. ¿Cómo te le hicieron? ¿Cómo ustedes convencieron al Indray? No, mi amor, él quería, yo lo puse rápido, o sea, yo soy una provocadora, a mí me gusta provocar, yo soy una perra, me encanta provocar. Entonces, el Indray yo lo estaba asomando, hablándole bonito, le pedí un beso, él me dio un besito y por ahí nos fuimos. Y él, no llegamos a la cabaña, llevamos para la cabaña y no llegamos. Nos lo metió en el carro. Yo no andé en esa. Mira, anillo. A mí me han dicho varias gente de Real TV Show que tú eres del coro de Finita. ¿Quién es Finita? Mi amiga, mi hermana. La amo, la adoro, todo. Tú dices que tú la amas, que tú la adoras porque ella te brega bacano. ¿O qué? ¿Qué es lo que pasa ahí? No, porque yo te voy a decir una cosa. A la única que yo considero mi amiga es a ella. Sí, nosotros vinimos de infancia, eso es, ya tú sabes, que eso yo ni no hallo cómo decirte. Pero, dicen como que prácticamente, hablando claro, tú le lambes a Finita. No, yo no. Aclara eso. Ok, yo no le lambo a Finita porque yo todo el tiempo he vivido con Finita y ella lo sabe, o sea, el público sabe, el que me conoce, que yo todo el tiempo he vivido con Finita. Ven acá, ustedes tienen su cuarto, las dos. No tenemos suficiente, pero ella parece para lo que uno quiere, para darse su gusto. No tenemos que esperar que el otro mastique y no dé la baba. No tenemos que esperar que el otro le dé la gana, mi amor, y no dé su respuesta. Una preguntita, Tori. ¿Y por qué si tú sabías que tú venías para la entrevista, tú viniste como así, como de peinar? No, mi amor, porque tú sabes que me de pelucán. ¿Y esa pestaña, loca? Y háblame de esa pestaña, tú pareces un caballo, ¿eh? Los tordos, mi amor. Póntela tú a ver si es lo mismo. No, yo no me voy a poner yo. Yo no. ¿Hace una pregunta? Dale, dame la pregunta. ¿Tú te atreverías a hacer un trío conmigo y las tordos? No. ¿Por qué? Porque yo no soy gay. ¿Eso no tiene que ser gay para hacer un trío? No, lo que pasa es que para yo poder hacer un trío con ustedes, ustedes tienen que gustarme, ¿sí o no? Sí, también, pero... Dice, como a mí no me gustan los hombres... Okay. Yo te estoy diciendo que no. Yo he estado con muchos hombres casados y no son gays, tienen su familia y tienen sus hijos y le frenan a dónde, ande el anillo. Real, pero esos son hombres que están con una mujer tapándose sabiendo que es lo que les gusta. A mí no me gusta eso. ¿Otra pregunta? No, ya. Ok, háblame de la pestaña de la torre. No, su torre, mi amor, humana.
Nada plástico, porque anoche andaba una con las pestañas plásticas. Eso se ve de lejos, bonita. Eso brilla. Mira, vi que tú le estabas tirando de que a unas cuantas influencers ahí en las redes por ti todo. ¿Qué es lo que te está pasando a ti con un par de influencers? Mi amor, mira lo que pasa. Cuando yo abro esta boca, mi amor, yo hablo con base. ¿Y hablo con qué? Con prueba. Entonces, estos cueros sucios de las redes quieren privar que ella sí. Ojo, porque me tumbaron la cuenta, no le he seguido atacando a todas, pero saben que la story la tiene prendida. Así que, besito, cagona. Ok, dámele un mensaje ahí a la que te arrastró anoche. ¿Qué te digo, mi amor? Ella no me arrastró, mi amor. Corrección. Nos dimos. Dámele un mensaje a la que te arrastró anoche, dale. Hija, mi amor, descansa. Tú sabes que entre ser y no ser, tú no eres. Así que deja tu mal vivir la demagogia, porque tú sabes que tú no puedes competir conmigo. Otra cosa, dame banda, déjame tranquila, porque tú sabes que yo no me meto contigo, no te miro, no nada. Por favor, respira. Y a tu vida, cuerpo de galón. Una pregunta, ¿tú eres popi? No, yo sí, me considero popi. ¿Tú sabes por qué? Porque hago mi diligencia. ¿Y por eso lo tienes tan sucio así hoy? Mi amor, y tú no hay el trapito. ¿Y tú te consideras popi? Yo sigo a huevo hasta la muerte. Ok, ya tuve, ahora sí. Ven acá, háblame de tu vestimenta hoy. ¿Quién a ti te...? No, yo, a mí me gusta salir así, perrísima, provocar los tigres. Me encanta darle chapa, como anoche. ¿Es verdad? Bueno, mi gente, estas fueron la Toli y el anillo. Recuerden suscribirse, recuerden dar like, recuerden dejar su comentario en la cajita, aquí abajo. Ustedes, escuchen algo. Próximamente, aquí vendrá la tal Dan Luis que ellas mencionaron y Gerald. Así que no se pierdan esta ¿cómo que se dice? La buena de Netflix, ¿cómo que se dice? La serie, la serie. No se pierdan esta serie porque a la Toli la arrastraron y ella dijo que no. Arrastrar, mi amor. Ah, porque yo tengo la mano metida, ¿dónde? En el cementerio. Una pregunta, ¿tú te consideras bonita? Yo sí, mi amor, mejor, más bonito que tú. Esto fue Rati Bicho, así que lo mismo a la que habla.